Primer punto, nosotros como club sabemos perfectamente que Zamarat es el que organiza la Copa de la Reina, que la Copa de la Reina es en Zamora, con lo cual es lógico que tengan más entradas que todos los demás, porque lo marca el reglamento. El club tenía 196 entradas, ¿vale? Contábamos con ellas por reglamento, nada más saberlo las hemos pedido. Hablé con la directiva de Gerona y les comentamos, os compramos, que es lícito, todas las entradas. Nos llaman nuestros compañeros de Zamora, con los que siempre hemos tenido una muy buena relación con el presidente, con Carlos, y me manifiesta, mira, nuestros aficionados, nuestros abonados son todos de tribuna, que llaman ellos. Si por favor nos dais las de Gerona, nosotros os podemos dar más entradas. Dice, bueno, os vamos a dar el fondo. El fondo, según nos ha comentado todo el mundo, que yo no conozco esa grada, es una grada supletoria que van a poner, que está como un poco metida dentro del pabellón. Digo, hombre, pero no te voy a cambiar 150 de tribuna por 150 de esto, porque estoy perjudicando a mis aficionados. Y el acuerdo es, no, como esas son entradas de visibilidad reducida en algunos sectores, os damos 340 entradas, que es todo ese fondo a cambio de las 150 de Gerona. Esta mañana nos han dado, de las 340 que teníamos pactadas, nos han dado 170. Bueno, no podemos hacer nada, porque no podemos hacer nada, pero en este caso de la directiva estamos molestos porque bajo ningún concepto hubiéramos cambiado 150 de tribuna por 170 de visibilidad reducida. Yo creo que estamos molestos. El por qué lo han hecho, yo estoy convencido que no es por mala... O sea, se les ha ido de las manos este tema. Se han dado cuenta que desde un principio, yo creo que se han equivocado en un dato fundamental, el hacer en un pabellón pequeño una Copa de la Reina por abonos implica que tienes menos opción de que vaya más gente.